En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noveno día de la novena al Espíritu Santo. Oración inicial. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran, en tus siete dones, dales alivio en la muerte, dales vida contigo en las alturas, dale los gozos que no tienen fin. Amén. Sí al amor eterno que te quiso dar Dios, mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. María, María, María de Pentecostés, María, María. Fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes sobrenaturales al permitirnos practicarlas con mayor docilidad a la inspiración divina. A medida que crecemos en el conocimiento y en el amor de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro servicio se torna más sincero y generoso, y la práctica de las virtudes más perfecta. Tales actos de virtudes dejan el corazón lleno de alegría y consolación, y son conocidos como frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, a su vez, hacen la práctica de las virtudes más activa y se vuelven un poderoso incentivo para esfuerzos aún mayores en el servicio de Dios. Es María la Madre Buena de Pentecostés, esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué. Es María la Madre Buena de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Nos llamaste en una canción a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. Nos llamaste en una canción a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. Oración. Ven, oh Espíritu divino, llena mi corazón con tus frutos celestiales, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que nunca esté yo cansado en el servicio de Dios, sino que por continua y fiel sumisión a tu inspiración, merezca entrar eternamente unido contigo en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, solo tú.
absoluta de todo mi ser que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Cuánto quiero, quiero ya descansar en ti. Espero ya tu perdón en mí.
por los siete dones. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para contemplar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y así ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí misma y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. El Espíritu del santo temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. A Nuestra Señora de Pentecostés. Oh María, hija favorita del Padre, Santísima Madre de nuestro Señor Salvador, Esposa mística del Espíritu Santo, Nuestra Señora de Pentecostés, nosotros nos consagramos a tu amor maternal y te tomamos como un modelo perfecto de alabanza a Dios, de santidad, de espíritu, misionero y evangelizador. Tú que el día de Pentecostés, junto con los apóstoles, se llenaron del inefable don del Espíritu Santo, ayúdanos en la efusión misma de este Espíritu que recibimos el día del bautismo para ser constantemente fieles al Señor.
Amén. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios, es nuestro Padre. Yo alabo al Señor, yo alabo al Señor, porque hay maravillas, ya no hay como lo seguirá siendo, es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque hay maravillas. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, es que es nuestro Padre. Yo amo al Señor, yo amo al Señor, porque hay maravillas, ya no hay y lo seguirá siendo, es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque hay maravillas. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, es que es nuestro Padre. Yo adoro al Señor, yo adoro al Señor, porque hay maravillas, ya no hay lo seguirá siendo, es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Él, porque hay maravillas. Gloria a Dios, diga gloria a Él, es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Él, porque hay maravillas. Gloria a Dios, diga gloria a Él, es que es nuestro Padre. Las buenas de mis sueños pregunté al Señor, ¿por qué no dejaste un signo? Así como la Eucaristía de María, es que quiero divertir, amando y suplicando hasta que le insistía, según su beneficio, recuerdo que los imposibles nunca han existido. Hasta que tú llegues.
sonriendo en los brazos de María, mientras José abrazaba a su familia, su corazón saltó de gozo al ver a Cristo prometido de Israel. Que no.